Un sonido extraño en la aeronave alertó a los comunitarios en Los Naranjos. Quienes aseguran unos pocos minutos más tarde escucharon el impacto donde perdió la vida el oficial de la policía, Andrés Negarit María Espaillat, de 55 años. Venía a las 8 y 6 minutos ya subiendo esa costa ahí, subiendo a río Maomita, De ahí después se para acá, dejé de verlo. Venía como sonando raro y venía demasiado bajito. Entonces, al venir demasiado bajito, yo no me vi cuando dio la vuelta ahí, cuando se tiró para acá ya se o de veces porque se tiró para abajo. La aeronave privada matrícula HI-951, que partió desde el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer en El Higüero tenía como destino Puerto Príncipe, en Haití. Ellos cuentan que escucharon eh, como un fallo en el, en el aparato, no, 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 no. supuestamente porque un alambre lo conectó, entonces la élite se envolvió. Y cayó allá la comisión investigadora de accidentes aéreos ya recolectó algunas evidencias para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el accidente ya tenemos eh, bajo custodia nuestra las grabaciones con la torre de control del de iguero como con la torre eh, la información de santo domingo tenemos también la traza radar eh, asegurada y con esos datos más la, el levantamiento que hagamos aquí en el lugar del accidente entonces iniciaremos el proceso de investigación el piloto María Espaillat contaba con una licencia comercial y había ingresado a la dirección y soporte de servicio aéreo de la policía en marzo del 2011. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Rosalina Lora Noticias, SIN.